En este momento estamos en el complejo turístico Aerosilla Pan de Azúcar, en este camino que en los mapas del nuevo trazado figura también como Camino María Eloísa, pero los memoriosos permanentemente lo llaman Camino 6 de Septiembre. Antiguamente el trazado era distinto de este camino que nos lleva a Córdoba Capital, a Villa Allende, a Unquillo, a través del Cerro Pan de Azúcar, y que en algún momento fue el escenario también de un prime del rally internacional que era sumamente emotivo, y la enorme cantidad de gente que visitaba el Cerro Pan de Azúcar ha quedado sin ningún lugar a duda en los anales de la historia. Pero ya que estamos hablando de historia, aquí a mi espalda hay un hito que debe ser uno de los pocos, si no el único en el país, que recuerda un hecho trágico dentro de la historia y el comienzo de una década realmente triste en la historia argentina. Este monolito que está a mi espalda tiene la fecha que le daba nombre a este antiguo camino de herradura que fue transformado luego para vehículos, Camino 6 de Septiembre. ¿Qué era el 6 de septiembre? ¿Qué tiene de particular esta fecha? Que conmemora el golpe de Estado al segundo mandato del presidente Irigoyen. Irigoyen asume en 1929 la segunda presidencia después de haber realizado unas elecciones que lo posicionaban como en ese momento el presidente que había ganado todos los distritos. Sin embargo, las facciones militares lo tenían en la mira, por decir de alguna manera, y particularmente un general en particular, que era el general Uriburu, que había prometido que Irigoyen no iba a finalizar su mandato presidencial. Y esto sucedió un 6 de septiembre de 1930. Este monolito fue inaugurado en febrero de 1931, pero recuerda precisamente ese hecho. Debe ser el único, calculo yo, que tiene estas características. Es como si tuviéramos un monolito 24 de marzo del 76, es muy similar. Y aún hoy se conserva y habla también a las claras de cómo reaccionaba la sociedad de ese momento al venir a instalar esto que tiene más de 80 años instalado aquí. Estamos en la cúspide del Cerro Pan de Azúcar, de este complejo turístico de Aerosilla Pan de Azúcar, a 1260 metros sobre el nivel del mar. Este Cerro Pan de Azúcar está coronado por una cruz de metal de 15 metros de alto sobre un pedestal de piedra que fue inaugurado en diciembre de 1967. La historia de la cruz del Cerro Pan de Azúcar tiene sus antecedentes en el comienzo del siglo pasado, cuando se instaló aquí, muy cerca de esta actual ubicación de la cruz de metal, una cruz que estaba construida con dos troncos de algarrobo. Por supuesto que las condiciones climáticas aquí arriba atentaron contra esa cruz, que fue suplantada en enero de 1901 por otra de mayor tamaño. Luego vino una tercera hecha con piedras y una mezcla de Portland, calculo que debe haber sido en esa época las cales, y también esa cruz no duró. Fueron cuatro las antecesoras de esta que está actualmente. En realidad, un grupo de vecinos conformó una comisión para la Cruz del Cerro Pan de Azúcar que tenía como proyecto construir una de 30 metros de altura que contemplara aquí en la cima del cerro una confitería y una escalera interna que permitiera acceder hasta lo más alto para tener un mirador. La realidad económica del país de la década del 60 atentó contra este proyecto y finalmente se pudo conseguir fondos para construir en Santa María de Punilla, en la vecina localidad de la ciudad de Cosquín, en una herrería, esta actual cruz que fue inaugurada, como te decía, el 21 de diciembre del año 67. Fue anecdótico la inauguración también porque el gobernador de la provincia, Monseñor Primatesta,
el intendente de la ciudad de Cosquín y varios funcionarios provinciales, departamentales y locales tuvieron que subir a lomo de mula por el camino de herradura que existía en el momento. Tardaron para instalar la cruz aquí casi un mes, 20 hombres trabajando día y noche para poder inaugurarla. Y bueno, todavía hay gente que recuerda aquella subida a lomo de mula de todas estas autoridades para poder instalar esta cruz que está en la actualidad. Y también aquí han sucedido, por ejemplo, apuestas como una banda municipal tocando a esta altura para ver si se escuchaba desde la ciudad de Cosquín. Han venido ballet y bueno, es el centro de visita permanente para aquel que viene a Cosquín y tiene ganas de encontrarse o sentirse un poco pájaro. Yo siempre digo, llega a la cima del cerro, abra los brazos en cruz y siéntase un poco aventurero porque desde aquí hay una vista privilegiada de Córdoba capital, del lago San Roque, de Villa Carlos Paz, de buena parte del Valle de Punilla. Lamentablemente en los últimos tiempos los incendios forestales han atentado contra flora y fauna, pero sin embargo la vista sigue siendo majestuosa. A mi espalda está la ciudad de Cosquín, se ve perfectamente el río Cosquín y como decía, la vista de aquí es de dos valles. Esta agreste geografía serrana que tiene el Supaj Ñuñu, tal es la denominación indígena del Cerro Pan de Azúcar, es también el escenario idílico de la leyenda del cacique Camin y su esposa Coscoína. Según la leyenda, luego de la conquista, Jerónimo Luis de Cabrera reparte las tierras entre sus capitanes y esta región del Camí Cosquín recibe la presencia de soldados españoles. Según cuenta también la leyenda, un capitán español se enamora de una nativa, nada más ni nada menos que la esposa del cacique. Como muchas de las leyendas de la conquista, esto es una tragedia, porque el cacique Camín, al darse cuenta de la insistente presencia del capitán español con su esposa, se traba en lucha cuerpo a cuerpo y le da muerte a este soldado español, luego de lo cual huye desde el río hacia el cerro. Los soldados españoles lo persiguen y se refugia aquí en lo más alto y este asedio dura por varios días, pero al verse superado por la cantidad de soldados y habiendo agotado todas sus fuerzas y toda su estrategia para mantenerlos a raya a los invasores, para no caer preso, decide arrojarse desde este lugar hacia el abismo. Los soldados retornan al valle, a la planicie, al asentamiento y su esposa, Coscoína, se da cuenta que si los soldados han vuelto solos, algo malo ha ocurrido. Es entonces cuando ella decide buscar a su esposo y comienza a seguir los rastros. Llega hasta aquí y según también cuentan, ella ve en el cielo volar jotes en círculo, estas aves carroñeras que indican precisamente que algo está muerto. Se asoma al barranco y en el fondo descubre el cuerpo de su esposo y ante la tristeza de la pérdida ella también decide arrojarse al vacío. Por eso dicen que en verano las acacias dan unos racimos de flores granates que luego se transforman en blanca. La tragedia y el amor está simbolizado en esta flor que se puede encontrar cuando uno asciende al Cerro Pan de Azúcar.